Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Pero muy buenas noches. Estamos arrancando una nueva edición de Inferiores Platenses desde casa, versión Twitch, como solemos llamar a este programa en la plataforma nueva de Inferiores Platenses, ahí en el canal de Twitch, donde la gente de a poquito se va sumando un nuevo jueves de entrevista 22:05. En la República Argentina, nuevos entrevistados, tanto de gimnasia como de estudiantes, hoy entrevistados más grandes, de una edad un tanto mayor, ya en el plantel de reserva de cada club. Ambos entrevistados los están viendo, pero también están viendo a mis compañeros en esta noche y voy a empezar a presentarlos de a poquito. Nicolás Carena, te estoy viendo con ganas de hablar, estás en la ciudad de La Plata y te mando un abrazo. Buenas noches, Nico. Sí, es justo. Buenas noches para vos, Manu, Leo y Tomás y toda la audiencia de Inferiores Platense. Impecable. Entonces ya lo nombraste a él, que también lo veo sonriendo, lo veo con ganas de hablar. Hoy nos volvemos a encontrar en esta plataforma de Twitch. Vuelve a estar en el staff de Inferiores Platenses de los jueves, Manu Martínez desde Río Negro. Un abrazo grande, Manu. Buenas noches. Buenas noches, Chasque, a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, también obviamente a los chicos y a Nico. Un placer volver a estar acá, como siempre, con grandes entrevistados esta noche. Como les decía, dos entrevistados de la reserva ya en el puntapié final, si se quiere, antes de llegar a una posible primera división. Dos, categoría 1999, voy a empezar presentando al representante de gimnasia. En esta noche se llama Tomás Romero, ambos son mediocampistas ofensivos, juegan bien, tanto Tomás como Leo. Tomás, bienvenido, gracias por estar acá, buenas noches. Hola, justo, buenas noches. ¿Cómo andan Nico, Manu, Leo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, ¿vos todo tranquilo? Bien, bien. Estaba viendo un rato el partido Independiente Tucumán y bueno, ya me vine para acá. Va ganando 1-0, si no me falla la memoria, lo vi recién desde el celular, el rojo ante el Decano por la Sudamericana. Leo, te veo ahí con el buzo de estudiantes, ya arrancaron a entrenar, tanto Tomás como Leo, vamos a estar preguntándoles en esta linda charla que está recién arrancando en Inferiores Platenses. Él nacido en Concepción del Uruguay, me olvidé de mencionarlo, pero claro, Tomás es de Berisso. Leo, buenas noches también. Sos parte de la Reserva de Estudiantes de La Plata. Bienvenido, Leonardo Herlain. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, Nico? Justo, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Todo tranquilo. Acá uniéndonos para charlar un rato. Bueno, excelente. Entonces, de a poquito se va sumando la gente ahí al canal de Inferiores Platenses TV, como nos encuentran en la plataforma de Twitch, y vamos a dar inicio. Entonces, ya hicimos la presentación, vamos a arrancar con esta linda nota, esta linda noche de jueves aquí en Inferiores Platenses. Como les decía, ya volvieron a entrenar, los dos dejaron atrás la modalidad virtual. Quizás Tomás hace ya bastante tiempo que viene entrenando junto al plantel de la primera de gimnasia. Leo recién se está acomodando, primeras semanas de práctica, pero Tommy querido, ¿cómo te sentiste en la vuelta a los entrenamientos? Ya hace bastante que subieron un grupo de 13 futbolistas de la reserva a practicar con la primera del Lobo. ¿Cómo te estás sintiendo ya? Más o menos 2 meses de práctica llevas. Sí, creo que arrancamos ya hace 2 meses. Bien, ya nos acomodamos, nos adaptamos bien. Si bien al principio por ahí costó porque hubo mucho tiempo haciendo Zoom virtual, como dijiste, yo creo que el ritmo ya ahora ya lo tenemos, ya empezamos hace bastante y nada. Ahora entrenando a full para prepararnos para un día poder jugar en primera. ¿Qué fue lo que más te costó de eso que mencionabas? Obviamente pasando de lo virtual a lo presencial en las primeras semanas de prácticas. Si bien yo estaba entrenando bastante porque tenía espacio para correr, así que hacía el Zoom a la mañana con los chicos y los técnicos y a la tarde también entrenaba por mi parte, tenía la posibilidad de correr. No es lo mismo, no es lo mismo porque no tocábamos la pelota, no estuvimos parados mucho tiempo. Vos pensás que cuando nos dan vacaciones como máximo hay un mes y medio. Sí, Como claro. máximo, porque creo que la última vez habíamos tenido menos de un mes. Así que costó un poco eso, el tacto con la pelota, pero nada, como te dije, ya estamos bien adaptados, por suerte.
Leo, en tu caso quizás algo distinto, ¿no? Vos naciste en Entre Ríos, estabas allá, hace poquito te viniste a la ciudad de La Plata y hace poquito también que el plantel de reserva de estudiantes comenzó a entrenar, el miércoles pasado. ¿Cómo te estás sintiendo en estas primeras ya una semana que están entrenando ahí en el country? Fuimos una de las últimas reservas en volver porque por lo que vi tipo ya habían vuelto todas las reservas. Y sí, vine hace poquito acá, me instalé con un amigo en La Plata, así que estamos tranquilos ahí entrenando. ¿Vos también tenías espacio para entrenar allá en Entre Ríos? Sí, por suerte, tipo, había muy pocos casos. Ahora tipo empezaron a salir un poco más, pero estábamos en fase 5, hasta tuve suerte de jugar unos partidos picados con amigos y todo, así que por suerte bien. Y en estas primeras semanas, ¿qué están haciendo? ¿Más trabajos físicos? Imagino todavía medio tranquilo. Sí, estamos corriendo, estamos haciendo trabajo con pelota, adaptación diría ese, pero ya la semana que viene ya por suerte empezamos a implementar más cosas, dijo, así que tranquilo. Como les decía al inicio de la nota, están en una edad clave. Los chicos, ya Tommy mencionó la pasada que el objetivo es jugar en primera. Nico, ¿te parece si empezamos a indagar un poco sobre este tema? Por supuesto. En principio, los categoría 99 tenían que firmar contrato en el mes de junio, como es tradicional, pero con este tema del aislamiento y la suspensión de las actividades, se trasladó la fecha límite a diciembre, digamos, hasta fin de año. Chicos, les vamos a preguntar, ¿qué expectativa tienen para el año que viene y si hablaron algo al respecto de los contratos con algún dirigente o algún integrante del cuerpo técnico de cada club? Empezamos siempre por Tomás y luego por Leo. Nosotros, bueno, como dijiste, tenemos tiempo hasta diciembre, ahora se extendió el plazo y yo supongo que en este mes ya van a estar decidiendo y nos van a comunicar la noticia. Uno está preparado. Ojalá que se dé, ojalá firmar en este club y seguir aportando acá. Y nada, es lo que espero. Pero si no, bueno, acá, gracias a Dios, hay muchas posibilidades y bueno, se va a tener que salir a buscar algo. Muy bien, Leo. Sí, más o menos lo que decía Tomás ahí, que siempre estamos preparados nosotros. Ojalá, obviamente, que se dé acá. Sería un gran, no sé cómo decirlo, pero espero hacerlo acá. Y si no, bueno, como dijo Tommy, se abrirán otras puertas. Pero mi idea es firmar acá, debutar acá y hacer todo. Manu, tengo entendido que hay mucha gente siguiendo la entrevista, ¿no? Familiares, amigos, conocidos que ya están en Twitch. ¿Te parece si vamos leyendo? Porque seguramente los chicos conozcan a prácticamente la mayoría de los comentarios de las personas que estén comentando, justamente. Así es, muchos comentarios desde Concepción del Uruguay, desde Los Pagos de Leo, muchos saludos, Valeria Carlino, Colombrera, esos son los usuarios. También saludos para Tommy, dice un saludo de Juli para Tommy. Así que sabrás quién está escribiendo, Tommy, pero mucha gente prendida, aprovechamos para mandarle saludos y que sigan prendidos, que sigan escribiendo, nosotros vamos a visibilizar y les vamos a hacer llegar sus comentarios a los protagonistas. Manu, esta es una pregunta media rara, yo no sé qué van a responder porque veníamos muy serios, la idea también es distraernos un rato, pasar una linda noche de jueves, yo no sabría qué responderte ante esta pregunta. A mí se me acaba de ocurrir que respondería primero, la voy a plantear y de última, si necesitan pensar, yo tiro la mía, que sería, ustedes entre sus círculos de amigos conocidos, tal vez son conocidos porque, o sea, los conocen porque juegan al fútbol, o sea, se dedican a jugar al fútbol, es su vida, por ejemplo, pero si no se dedicaran a eso, ¿por qué los conocerían? Qué pregunta. Qué pregunta. Si quieren, digo la mía mientras piensan. Pero ¿a qué te referís? ¿A qué por me algo que te guste, que te apasione? No necesariamente tiene que ser algo que hagas bien, algo que te guste hacer. Es bastante amplia. Por eso también queríamos ver qué se le ocurría.
No, yo creo que si no hubiera jugado al fútbol, estaría estudiando. Y si me decís un deporte al que me dedicaría, o sea, creo que tomaría al tenis como un hobby. No sé si dedicarme a otro deporte porque no me veo dedicándome a otro deporte. No nací para el fútbol, digamos. Nací para dedicarme a esto. Pero siempre en mi tiempo libre juego al pádel o al tenis. Esos deportes me gustan mucho. Claro, no necesariamente tiene que ser un deporte. Yo justo antes de plantear la pregunta se me ha ocurrido que no solo que me sale bien, sino que me encanta hacer tucos. Así que creo que me conocerían por eso, si no fuese por inferior platense. Leo, en tu caso. Yo la... Tipo, tomando lo que vos dijiste, tipo, yo lo tengo bastante claro porque mis amigos me lo dicen y todo. Tipo, yo, si no me conocieran, como decís, por el fútbol, sería tipo el que no toma alcohol, el que conduce, el chofer del grupo. El conductor tipo, me conocería, responsable. Claro, tenemos claro, un conductor responsable. Sí, me conocerían por eso, diría yo, porque siempre me lo dicen mis amigos, así que podría ser por eso. ¿Se te ocurrió algo, Tommy? ¿Después del ejemplo? No sé si vos tenés algo, porque se están riendo, pero no se me ocurre nada. No, tal vez, qué sé yo, hay gente que se destaca por hacer tremendas pizzas, tal vez haces buenas pizzas, yo pues me fui para el lado de la cocina, pero puede ser cualquier cosa, ¿viste? No, tranqui, igual, era porque pues pensé que se te había ocurrido algo, como tiré el ejemplo y fui a Leo, tal vez algo se te iba a venir. No, me gusta cocinar, pero no tengo una especialidad. No soy como vos, que se dedica al tuco. Listo, cerramos acá. Y bueno, ¿y perdón, Chasque, me fui con todo este tema del tuco, pero bueno, esta cuarentena, si hay algo que tuvo, es que nos dio tiempo para hacer cosas distintas, que tal vez no estábamos acostumbrados a hacer con la vorágine de la rutina, de la vida normal. ¿Ustedes descubrieron algún pasatiempo que antes no hacían? Yo me vi todas las series y todas las películas de Netflix. Aproveché a full. Después, bueno, cociné varias veces también. Pero no hubo algo en que me dediqué, digamos, o que hice mucho. También jugué a la Play. Yo no había tocado la Play hasta la cuarentena. O sea, está en casa y la usa mi hermana de 10 años. Y ahora en cuarentena la usé mucho, cosa que nunca lo había hecho. Claro. ¿Alguna serie o película para recomendar del catálogo amplio de Netflix, Tommy? Es que si me decís así, tengo miles, pero no sé un nombre. A ver, para que se me ocurra un nombre. No, para que siga Leo, porque me matás con los nombres. Yo la veo y... Dale, Leo. Métele vos. Yo, la verdad que, si tengo que decir algo, es que... Tipo, aprendí a cocinar porque yo era muy malo. Tipo, no es que cocino tampoco. Cocino cosas básicas, todavía no aprendí. Pero tengo ganas de aprender y de, no sé, de cocinar algo rico algún día. Pero por ahora lo hago. Y otra cosa que te puedo decir, no sé, que trataba de abrazar todos los días a mi perra que no la veía nunca. Así que... Y estar con la familia. Una consulta. Vos, cuando estás acá en La Plata, ¿vivís solo en un departamento? ¿Vivís con alguien acompañado? ¿Cómo es la situación? Yo vivía solo a 6 cuadras en Citibel, así que tipo ahí es donde me tuve que adaptar a cocinarme y hacer todo yo. Porque anteriormente, cuando llegué a estudiante, arreglé para vivir con un amigo y tipo habíamos arreglado que él cocinaba siempre y yo limpiaba siempre. Entonces como que ahí la había zafado, pero después cuando me fui a vivir solo tuve que aprender y bueno, me quedó otro. Pero ahora, actualmente, estoy viviendo en La Plata con Aaron y bueno, hicimos medio desarreglo también, así que estamos por ahí. Impecable. Bueno, Tommy nos contaba un poco que el tenis, es una aficionada al tenis, que le gusta. ¿Vos, Leo, le haces algún otro deporte? ¿Te gusta algún otro deporte? ¿Practicarlo, verlo, lo que sea?
Si no sería fútbol, tipo, mi segundo deporte sería el tenis, tipo, me encanta también. Pero nunca fui a jugar ni nada de eso, tipo, siempre fútbol nomás. Y por ahí, como tenía muchos amigos que jugaban al básquet, iba a jugar, pero no agarraba una tampoco. Pero siempre, no, siempre el fútbol nomás. Impecable. Bien, y hoy Tomás comentó que le gustaría estudiar si no se dedicara exclusivamente al fútbol. ¿Qué te gustaría estudiar, Tomás? Creo que estudiaría administración de empresas. Muy bien. Te digo creo porque no, en esa situación por ahí es muy amplio. Por ahí, yendo al detalle, no sé, marketing también me gusta, así que tendría varias chances para elegir. Carrera amplia y larga, licenciatura en administración. Es bastante experimentado, ¿no? Cuesta, pero sí. Bueno, sirve. Sí, ni hablar, seguramente sea difícil, pero bueno, algo hay que hacer. Tal cual. Leo, en tu caso ya tenemos una pista, vos estudiaste educación física, ¿no? Claro, sí, yo terminé y me metí ahí en educación física, estudié, arranqué todo la facultad, pero bueno, me llegó la oportunidad de venirme acá, a mi anterior club, y bueno, dejé todo y me vine. Una apasionada del fútbol, así que aproveché la oportunidad. ¿Y si tuvieras la oportunidad, sí, la terminarías o elegirías otra carrera o alguna especialización o algún curso? No, creo que hoy en día, si no se me daría lo de fútbol, intentaría volver, pero no me convence tanto. Capaz, no sé, lo tendría que pensarlo, pero no sé. Muy bien. Hay y tiempo. Justamente recién, sí, obvio, hay tiempo, siempre hay tiempo, dice la frase famosa. Recién Leo mencionaba la pasada del club anterior y justamente en eso queremos empezar a entrar, ¿no? Porque en el caso de Tomás no hay otro club. Siempre fue Gimnasia, desde muy chico, desde el año 2004, vos lo dirás mejor, Tommy, pero obviamente eras chico, pero ya eras un apasionado del fútbol. Contanos cómo fue ese momento de decir, yo voy a ser jugador de Gimnasia. ¿Qué recordás? ¿Eras chiquito? ¿4 o 5 años? Sí, yo arranqué muy chiquito, arranqué con la 98, un año más, porque la 99 todavía no se había formado. Y nada, yo me acuerdo, yo vivía en Escobar, así que era lejísimo. Pero ¿dónde es Escobar? ¿Es cerca de La Plata? Es por Pilar, no es lejísimo. Mirá. Porque en ese caso mi viejo jugaba en Racing en esa época. Claro. Pero él quería que juegue en Gimnasia, que juegue en Gimnasia, que juegue en Gimnasia, que juegue en Gimnasia. Así que, bueno, mi mamá me traía, me acuerdo, me traía una vez a la semana para jugar acá y después veníamos los viernes, ya nos quedábamos en La Plata durmiendo mis abuelos y yo el sábado iba a jugar con Gimnasia. Si tuvieras que destacar algún momento de esa infancia, siempre uno tiene algún que otro recuerdo, más allá de que eras muy chico, ¿tenés algún momento puntual que vos digas de esto no me olvido más? Ahí cuando eras chiquito, te digo, obviamente después, cuando uno es más grande, probablemente se acuerde un poco más de las cosas. Pero ahí, en tus inicios, ¿te acordás de algo? Sí, obvio, me acuerdo de todo. Si me dicen así, algo que me acuerde, es todo lo que viví. La verdad, cancha de 7, lo que era Lifipa, Lifi, eran los torneos que jugábamos. Uno no se da cuenta en el momento, pero ahora de grande me doy cuenta que lo disfrutaba mucho, era muy lindo, porque iba sin presiones, sin responsabilidades, ibas a jugar al fútbol con tus amigos, sí. Hasta tengo mis mejores amigos, jugaban conmigo, los dos Messi Sánchez León jugaban conmigo, teníamos 4 años, y ahora nos seguimos juntando todos los días, es algo increíble. Por ahí en el momento no te das cuenta, pero bueno, me quedó todo, por suerte me quedó todo. En tu caso, Leo, probablemente también una carrera que hayas arrancado de muy pibe. Jugaste en el Club Atlético Rivadavia de Concepción del Uruguay, allá en Entre Ríos. Quería que nos cuentes un poco, obviamente muchos amigos te habrán quedado de allí, pero ¿tenés algún tipo de relación con ese club hoy en día? ¿De qué manera te seguís vinculando? Sí, tengo una gran relación. La verdad que en este tiempo hasta me han prestado
una colchoneta, una pelota, algo, siempre estaban a disposición mío y si necesitaba la cancha, más allá que el que no se podía por el tipo todo esto de la cuarentena, siempre decían que si vuelvo y necesito, siempre estaban ahí. La verdad que tengo una gran relación. Y cuando estás justamente allá en Entre Ríos, ¿solés ir al club a ver los partidos? ¿Hay algún que otro viejo compañero todavía jugando? ¿Cómo es la cuestión? Yo tengo mi hermano que es 2000, un año más chico que yo, y jugaba en el club ahí, así que siempre el fin de que iba trataba de ir a verlo y se me cruzaba a algún que otro amigo, veíamos el partido juntos, tomábamos algo y hablábamos. Vamos a ir yendo y viniendo con la historia, el recorrido de Tomás y de Leo. Y era una pregunta que teníamos preparada, pero un poco nos la respondiste, que tu papá en ese momento estaba jugando en Racing. Y nuestra pregunta para vos era si no había chance de empezar a jugar allá en la academia. ¿Tu viejo estaba decidido que quería jugar en Gimnasia? Sí. Escuché varias veces que mi mamá se quejaba. Ahora de grande, que decía, no, yo lo traía de Escobar para que juegue en Gimnasia por tu capricho, porque tenía 4 años y podía ir a la escuelita de la vuelta de mi casa si quería. Claro. No iba a cambiar en nada, pero bueno, es así, es una familia muy tripera, todos somos muy, muy triperos, así que así fue. Tenía 5 años y a mí me traían a jugar acá. Y hacíamos 1 hora y media, 2 de viaje, pero no importaba, yo tenía que jugar en Gimnasia. A la que le importaba, parece, era a tu madre, que después se tenía que volver sola 2 horas en el auto. Terrible, ¿eh? Sí, por eso se sigue la discusión. Estamos hablando del 2004 y pasaron 16 años y siempre que se sale el tema algo se reprocha. Le pasa factura, me gusta. Claro. Vos, Leo, en tu caso, en 2018 llegás a San Lorenzo de Almagro, ¿es así? Sí, yo llegué a San Lorenzo, tipo estaba jugando en mi equipo de allá. Sí. Me llamaron y me dijeron si me quería venir a probar. Y bueno, vine y tuve 2 días de prueba y por suerte me fue bien, así que entré de grande, tipo, acá. Claro. Al fútbol de AFA. ¿Y vos claro, en San Lorenzo vivías en pensión o también así departamento como estás en este momento de estudiantes? No. Ya cuando yo llegué, porque yo llegué con edad de cuarta, primer año, claro. Llegué y ya no había, tipo, creo que era hasta ese momento, los categoría 2000 le daban pensión hasta ese momento, creo. Claro. Así y que, bueno, sí, perdón. No estaba en pensión. Bien. Hay varios jugadores categoría 99 de San Lorenzo que ya han debutado en primera, que están haciendo sus primeras armas. ¿Vos pudiste jugar con alguno de ellos? ¿Has compartido equipo, momentos? Nosotros acá tenemos anotados a Federico Gattoni y a Julián Palacios. Sí, yo cuando me voy a probar a San Lorenzo, el señor que me lleva de 9. Y Estaba Adolfo Gaich en ese momento, que cuando yo llego, tipo, ya había subido de reserva. Pero he podido compartir plantel con Julián Palacio y sí, con Fede Gattoni no llegué. Tipo, cuando a veces entrenaba en reserva, lo veía ahí, pero, por ejemplo, tipo, con Juli he hablado a veces, pero hasta ahí, ¿entendés? Sí. ¿Y Gaich también es categoría 99? Ese, sí, 99 sí. Se nos pasó mal, porque es un distinto. Sí, Adolfo era categoría 99, así que llegué yo. A competir al puesto, básicamente. Sí, nada. Yo llegué como 9, nunca había jugado en mi vida de 9. Claro. Me fui a probar de 9, no sé cómo quedé, pero bueno, fui a competir ahí. Encima había salido campeón, ¿no? Había salido campeón en quinta, la 99 de San Lorenzo. ¿En quinta o en cuarta? No me acuerdo. No, me parece que en sexta la 99 había salido campeón. Ah, ¿en sexta? Que sí, que me contaron ahí, me hizo un gran amigo que me contó que Tinelli le hizo una cena todo y lo invitó y
como que lo refestejaron. Sí, sí, es verdad, en sexta ahora me acuerdo. Porque siempre era Boca el que ganaba siempre, claro, el torneo de la 99. Boca ganó novena, claro, octava y séptima. Y sí, claro, en sexta, sí. Entonces como que le hicieron una repremiación, me dijo, y bueno. Sí, es verdad. Y te tocó, perdón Nico, que me quedé pensando en lo de Gaich, porque sí, es un futbolista de renombre. Le pregunto a Tommy, si obviamente vos lo habrás enfrentado a Adolfo Gaich, ¿alguna pelota le disputaste? ¿Te acordás de haber tenido algún cruce y después decir, che, mirá dónde está, ahora jugando en Rusia, obviamente en la selección argentina, o no? Vos sabés que nosotros jugamos en reserva, pero yo justo fui al banco ese partido y no entré. Y después... No, él no juega desde chiquito en San Lorenzo, me parece, porque no recuerdo haberlo enfrentado. Sí, creo que no estaba de chico. Claro, encima siendo tan alto y 9, creo que lo hubiera distinguido enseguida, claro. Pero en sexta nosotros no jugamos contra San Lorenzo porque nosotros estábamos en la otra Copa Integración. Claro. Y bueno, creo que esa fue la única chance. En quinta no sé si jugó o no, creo que no jugó ya en quinta contra nosotros. Perfecto. Manu, ¿querías agregar algo? No, nada, todo tuyo, Nico. Tomás, más allá del mandato, del designio familiar y de tus sentimientos hacia el club, ¿en algún momento de todo este largo recorrido que ya se lleva 16 años, pensaste en decir, bueno, dejo de jugar o busco otros horizontes? ¿Se te planteó en algún momento esa idea? Bueno, mirá... Uno, siempre, si bien yo soy hincha del club, por ahí a veces busco, yo quiero ser futbolista. Ojalá y Dios quiera que sea en Gimnasia, que es el mayor de mis sueños. Pero si no se da acá, uno tiene que salir a buscar otra cosa porque es lo que me va a dar de comer el día de mañana. Va a ser mi trabajo y nada. Como te dije, ojalá sea acá, pero bueno, vamos a luchar para eso y si no hay que buscar otra cosa, es así. Bien, pero cuando eras chiquito no te interesaba, no te importaba, digamos, hacer todo el viaje, siempre querías jugar en Gimnasia. No, ya una vez que me trajeron acá me enamoré, quería venir acá siempre. Además, en esa edad ya tenés tus amigos y no los querés cambiar y nada. No, me encantaba venir acá. Bien, muy bien. Y Leo, vos en 2019, cuando llegás a estudiante, ya tenías un año jugando en San Lorenzo, pero ese desarraigo desde Entre Ríos, primero hacia Capital y luego hacia La Plata, ¿te costó alejarte de tu familia? Yo la verdad que cuando me fui a... Yo siempre tipo me quise ir y por ahí no... yo a ser muy pegado con mi mamá, ella no quería y me decía que no, que me iba lejos. Es más, cuando me fui a San Lorenzo, tipo, me costó ese año. Pero después, cuando ya llegué acá a estudiante, por suerte me adapté rápido y no me costó tanto. Pero al principio, sí, me costó un montón. Muy bien. Leo, y en ese sentido, ¿qué era lo que más te costaba? Digamos, extrañabas muchísimo, imagino que sí, pero también eso te perjudicaba a la hora de jugar, ¿o cómo lo manejabas? No, más que nada en eso que decís, porque tipo no jugaba. San Lorenzo tiene una estructura muy diferente acá de estudiante. Tipo, por ejemplo, te doy un ejemplo, en San Lorenzo no jugaba uno en reserva y bajaba a jugar. Acá no, acá jugaba en tu categoría o jugaba en reserva, ¿entendés? Entonces por ahí a veces ni me citaban y yo estaba acostumbrado a jugar siempre y que me peso de repente, que me dejen afuera o que no te tengan tanto en cuenta y que estaba lejos de la familia, como que me jugaba todo en contra. Entonces puede ser eso, pero bueno, uno tiene que ser fuerte. Era como toda una combinación, digamos, entre lo personal, claro, lo familiar, lo futbolístico. Y Gaich. Y Gaich que te sacaba el puesto, que era imposible competir. Manu, hay mucha gente prendida en el Twitch y nos estamos riendo, nos estamos divirtiendo. A ver si tenés algún otro mensaje también para leer. Sí, acá dicen que a Leo lo conocerían por organizar previas. En esa pregunta rara que tuvimos.
También el Negro Rodríguez dice: me cansé de darle pases a Leo para que haga goles. Con respecto a previa, no sé si sería bueno que cuente, pero no va a ser mejor que no cuente, no digo nada. Pero me parece. Sí, echémosle la culpa a mi hermano, que él fue el que organizó las previas. Y perfecto, con respecto a lo del Negro, el negro es un grande, un histórico del club, diría yo, porque está de chiquito, así que le mando un gran abrazo y nos vemos mañana, Negrito. Qué grande. Sí, Chaje. Bueno, llegó un momento también entretenido, a mi entender. ¿Por qué? Porque la producción de Inferiores Platenses para cada entrevista se prepara bastante bien. Llegó el momento de recordar algunos, justamente, momentos, algunas historias que han vivido tanto Tomás como Leo a lo largo de su vida. Por ejemplo, obviamente vamos a arrancar por Tomás, como venimos haciendo en la entrevista. Puede ser, Tomás, que cuando eras chico, diríamos, primera etapa de juveniles, si no me equivoco, vos me corregirás, tuviste un encontronazo con un policía en una jornada en la cual fueron a jugar contra Boca de visitante, creo que te estás acordando. Cuentan las malas lenguas que estaban viendo un partido, los llamaron para que vayan a cambiarse al vestuario y vos tuviste ganas de molestar a un policía, quizás sin querer. ¿Cómo fue eso? No, yo tenía 12, 13 años, me parece. No estaba en juveniles todavía. Creo que era el segundo año de AFA. No sé si tenía menos, mirá. No, fue sin creer. Estábamos todos juntos, los 99, y nos llama el técnico para el vestuario. Y bueno, arrancamos la banda, y yo último viendo el partido de la 98, ¿viste? Me gustaba mucho ver a los más grandes de mí. Y yo, con el bolso acá, mirando el partido, ¿viste? Y se ve que doblan los chicos para ir al vestuario, porque en Casa Amarilla era. Y el técnico me dice: Tommy, por acá, ¿viste? Y digo, me doy vuelta con el bolso y digo, bueno. Y bueno, me doy vuelta, sigo yendo por la puerta mirando el partido, tipo caminaba con la cabeza para atrás, y en eso escucho gol, y me doy vuelta con el bolso y yo tenía el policía con un café caliente recién hecho, pobre, seguro era el primer café de la mañana que estaba laburando ahí. Imagínate, quería disfrutar su café y se lo volqué todo, se quemó, hice un desastre, pero fue inconscientemente, no, fue sin querer. Mi técnico le pedía disculpas, ¿viste? Yo tenía 12 años, perdoname, y bueno, que vaya. Y nada, esa fue la historia. ¿Tuviste miedo? Y me asusté porque me doy vuelta y estaba el policía con el café en la camisa, no sé qué tenía. Y encima caliente, imagínate, pegó un gritito. Así que sí, me refugié ahí al lado del técnico. Yo tenía, no sé cuándo tenía, 11 años me parece que tenía. Linda historia que, como te dije, la recolecta la producción de Inferiores Platenses. Leo, pensá bien esta respuesta, porque te voy a hacer una pregunta que puede desembocar en varios sitios, pero creo que se relaciona un poco con lo que decías de ser el conductor designado, ser el conductor del grupo. Por ejemplo, si te pregunto, ¿sos de usar bidón? ¿Qué me contestás, Leo? Bidón, no me sorprende, porque bidón para... No sabría qué responder, la verdad. Más pistas. ¿Sos de usar bidón después de un boliche, por ejemplo? No es que me quiera hacer boludo, pero la verdad es que no. No me viene algo a la mente que hayan dicho eso. Última pista. ¿Diciendo un bidón con qué? Última pista. ¿Sos de usar? Mirá, ahí te hago toda la pista entera. ¿Sos de usar un bidón después de un boliche y un bidón con nafta? Ah, sí. Me acordé. ¿Cómo fue esa historia después del boliche y complicaciones justamente con el auto? Sí, ahora me hiciste acordar. Ya sé quién la contó encima. Ya me viene a la mente quién puede ser. Porque justo salí con él esa noche. Pero salimos y
Y bueno, eran tipo, no sé, 5. Y nos íbamos ahí. Yo tenía un auto en ese momento que no andaba la aguja y que marca la nafta. Entonces, yo me confié que tenía. Entonces, lo paré ahí y me fui. Y cuando salí, estaba yendo con mi amigo. Y nos quedamos sin nafta y tuvimos que empujar el auto hasta unas cuadras. Nos cansamos, así que pedimos un bidón. No me acuerdo dónde sacamos el bidón. Creo que se lo sacamos a otro auto y fuimos a buscar a la estación y volvimos y le echamos y ahí nos fuimos, pero eso fue lo que pasó. ¿Estaba tu hermano ahí involucrado en la anécdota? No. Mi hermano, no. En esta no. Todo eso en Entre Ríos, imagino. Sí. Ahora él usa el auto de ese, así que se le debe complicar con eso. Quedó para la historia. Recordamos que estamos hablando con Tomás Romero, mediocampista de Gimnasia, Leonardo Herlein, mediocampista de Estudiantes, los dos muy pero muy bien predispuestos, teniendo en cuenta que mañana entrenan. No les vamos a sacar mucho tiempo más, pero obviamente esto sigue acá en Inferiores Platenses desde casa, gracias a toda la gente que está prendida en Twitch. Manu, una pregunta quizás para reflexionar y para que los chicos también se abran, ¿no? Y que digan, que salgan del cassette, como solemos sí, decir, que hagan una buena respuesta, ¿no? Ante esta pregunta. Es que iba a ir a lo mismo, iba a decir que no se permiten respuestas caseteras, porque son preguntas que un poco llevan a eso, pero tal vez se puede hacer una respuesta más introspectiva, tal vez cómo lo atraviesa el club en sus vidas. Mi pregunta para Tomás es, ¿qué es Gimnasia Esgrima La Plata para vos? Mi casa, te lo puedo responder así, o estoy en el cassette ahí. Más o menos, pero estaría bueno que te explayes un poco, si no moleste. Mi hogar. Nada, mentira. pará, a ver si tengo que salir del cassette. Mi apoyo... Donde requiero todo el tiempo, donde vivo, donde conozco todos los rincones, desde el bosquecito, estancia, la sede, el bosque, lo que quieras, porque viví 15 años ahí. Así que cuando te digo es mi casa, no estoy diciendo lo mismo que todos, te lo estoy realmente expresando que me nace decir eso. Bien. Y perdón, Nico, tu vínculo en gran parte tiene que ver también porque tu viejo es un gran referente en la institución. No, él me llevó, como te dije, él quiso que vaya ahí y después. ¿Cuál es tu recorrido? Y después fue mi recorrido, y si a mí no me hubiera gustado, no me hubiera vinculado con el club, creo que hubiera ido a otro lado o dejar el fútbol o hacer otra cosa, pero desde que me llegó ahí no me fui más. Bien. En tu caso, Leo, ¿qué significa Estudiantes para vos en estos casi 2 años que estuviste? ¿Cómo lo explicarías? Si yo tengo que ponerle como así un título, sería gracias totales a Estudiantes, porque la verdad que vi, como decía, en estos 2 años, cosa que nunca vi en mi vida y que nunca me voy a olvidar. Más allá que me queda un camino por delante y puedo vivir muchas cosas, voy a estar siempre agradecido a este gran club y nada, gracias totales, la verdad que es una familia, como dicen todos afuera, es una gran familia. Y ahí arrancó el cassette, seguilo nomás. Estuvo muy bien. Leo, si tuvieras que señalar alguno de esos momentos que vos decís que son inolvidables, ¿con cuáles te quedás o con cuál te quedás? Lo que yo siempre le digo a mi amigo es que si yo voy a estar agradecido con algo Estudiante, por ejemplo, sonará, no sé, mal o algo, es que me hizo recorrer Argentina, porque yo fui en estos 2 años, viajé a todos lados con Estudiante. Capaz Tommy, porque estaba de chico, habrá viajado mucho más lado y habrá vivido más cosas, pero te diría eso.
Vos antes de llegar a los equipos de acá de Buenos Aires de AFA, ¿no habías salido de Entre Ríos o sí? Sí, en Rivadavia teníamos la 99, tipo siempre peleábamos ahí el provincial. Y por ejemplo, una vez fuimos a un torneo en Córdoba y tipo eso era lo más lejos que había ido. Y ahora, a fines del año pasado, Estudiante me llevó a un torneo en Brasil que nunca ni idea había salido del país. Y eso siempre lo voy a recordar y lo voy a agradecer. Nos contaron que en ese torneo en Córdoba disfrutaron bastante, ¿no? Mucho sol, mucho esparcimiento antes de los partidos. Sí, no. Íbamos con la ilusión de que, porque siempre ganábamos, no iba bien, tipo siempre salíamos campeones, íbamos con la ilusión de que no iba re bien. Pero la verdad es que en un momento ya está, disfrutábamos y relajamos y ya está. Y ahora, bueno, un momento en que van a tener que dejar de lado la humildad, van a tener que dar una caracterización personal suya, futbolísticamente hablando, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus fuertes y también cuáles son sus deficiencias a la hora de jugar al fútbol. ¿Empiezo yo? Sí, señor. Intento ser un volante mixto que haga las dos cosas. Que sea bueno ofensivamente y también defensivamente. Creo que es lo que se busca ahora, el volante con esas dos características, que pueda hacer todo, digamos. Y bueno, nada, eso es para lo que trabajo. ¿Y si tenés que destacar una virtud tuya? Una virtud mía. No hay por ahí muchos volantes que son o muy buenos defensivamente o muy buenos ofensivamente y por ahí le cuesta la otra. Claro. Yo, gracias a Dios, me siento cómodo con las dos. Ninguna de las dos me molestan y siento que las hago bien y creo que eso es una virtud. Perfecto, está equilibrado en ese aspecto. Leo, vos, en tu caso, como extremo izquierdo, que me dijiste vos, que te gusta jugar, ¿cuáles son tus fuertes y cuáles también pueden llegar a ser tus defectos jugando al fútbol? Sí, yo empiezo por la de la virtud. Si yo tengo una virtud es que puedo jugar en muchos puestos, he jugado en muchos puestos, hasta, no sé, te puedo decir que una vez me fui a probar a Argentino y me probé 6 y hasta casi me fue bien. Podría decirte eso, pero como decía, actualmente estoy extremo y mi gran virtud por ahí sería el ida y vuelta que tengo, que me siento bien en eso. Como dice Tommy, que capaz a uno le cuesta una cosa después de otra, no, por suerte me va bien en las dos y diría eso. Y tal vez algo que digas tengo que mejorar en este aspecto, que te hayan señalado. Tal vez soy el técnico de reserva, Pablo Quattrocchi, o algún. El año pasado tuviste Martín Mazzucco. Sí, yo desde que llegué acá, siempre, bueno, como no estuve chico acá, me cuesta mucho lo de los perfiles, de recibir perfilado y eso, la verdad que eso sería una gran virtud a mejorar y que trato de mejorarla todos los días. Perfecto. Dale, Nico, dale nomás. No, si tuvieran que venderse a De Sábato, a Maradona o a cualquier otro técnico de otro club, ¿cuáles serían, además de las virtudes que mencionaron, algún otro punto fuerte que le digan yo te puedo resolver este problema? Quédate tranquilo que acá soy infalible. Qué pregunta. Poneme al lado de Mancilla que no te vas a arrepentir, por ejemplo. Claro, me pongo la vara alta. No, yo creo que si lo tengo cara a cara a algún técnico y me dice que me exprese en ese sentido, yo le voy a decir
que no se preocupe en cuanto que voy a dar todo siempre, que lo que me pida lo voy a hacer al máximo, que vean, siempre voy a querer y buscar lo mejor para el equipo, que confíe en ese sentido porque me voy a entregar a lo que el equipo necesite. Muy bien. ¿Y en tu caso, Leo? Yo no sé qué podría decir. La verdad que si tengo que decirle algo, si lo veo, no sé, que cumpliría siempre. Trataría de cumplir siempre en lo que me pide y eso, de cumplir siempre. Está interesante. Creo que está más que aprobada la sección. No sé si me están escuchando bien porque yo... Por momentos los escucho medio trabado, pero ustedes díganme en caso de que no se me esté escuchando bien. Pero volviendo un poco a lo familiar también, que obviamente se conoce del lado de Tomás Romero, en cuanto a tu viejo, Tommy, insisto, no sé si me escuchan bien, sí, si me estoy saliendo medio trabado, sí. Yo no los veo ahora y no los escucho tampoco. Te escuchamos. Bueno, mientras tanto... Los veo trabados. ¿No nos estás escuchando, Chasque, entonces? Pues si no, te relevamos un segundito hasta que puedas restablecer la conexión, si te parece bien, si me escuchás. Si no, písame nomás que te vuelvo a ceder. Avisa cuando te hayas restablecido. Ahí te estoy... Yo te estoy escuchando bárbaro. Ahí eso se llama estirarla. Pero bien, díganme ustedes. Díganme ustedes cualquier cosa que yo trato de solucionar los inconvenientes, pero metiéndonos, excelente. Volvemos a Tommy y a la relación con su padre, obviamente un emblema de gimnasia. Quizás no lo pudiste ver, bueno, sí, lo pudiste ver jugar, pero quizás no estuviste en sus inicios. Pero, ¿crees que sos parecido a él en cuanto a lo futbolístico? No, cada uno tiene sus características. No creo ser parecido a él. Si bien por ahí más parecido a lo último que él se terminó metiendo en el medio a jugar de doble 5, que es donde mejor y donde me gusta hacerlo a mí. Por ahí a ese jugador sí, que los dos tratamos de cuidar la pelota, de dársela siempre a un compañero, mucho ida y vuelta, volante mixto, como te decía recién. Por ahí a eso, a su último recorrido. Pero después creo que cada uno tiene sus cosas y nada. Bien, ahí el chat que está entrando y saliendo, intentando solucionar sus problemas de conexión. También había otra pregunta preparada, Tommy. Si tenés algún consejo que te haya dado... Bueno, tu viejo, mucha experiencia, muchos años en primera división. Creo que no muchos pueden darse ese lujo de tal vez tener a alguien tan cercano con ese recorrido. ¿Recordás algún consejo que te haya dado, que tengas presente a la hora de jugar al fútbol? ¿Estar adentro de la cancha? Sí, nosotros hablamos mucho. Siempre hablamos de fútbol, vemos los partidos juntos, analizamos los partidos. Y él, los consejos que me da siempre cuando me va a ver, depende del partido, pero a él le gusta mucho que llegue al área, es lo que me repite varias veces, que toque el área todo el tiempo, las dos áreas, sí. Porque defensivamente y ofensivamente, que tenga ese ida y vuelta y nada, que sea un jugador que toque el área todo el tiempo. Pido disculpas por los cortes, pero bueno, puede fallar. Veremos si el internet entonces me acompaña hasta el final de la entrevista. Si no, también como Nico en la posta. Leo, en tu caso, ¿tuviste algún familiar que se haya dedicado al fútbol? ¿O de dónde sacaste ese amor por la pelota? No, la verdad que yo no tengo ningún familiar que haya jugado, ningún tío, ninguna, la verdad que no sé cómo diría, porque yo empecé a jugar a los 5 años y fui a jugar porque pedí para mi cumpleaños que me lleven a jugar al fútbol y empecé por eso. Y tenés
quizás saliendo de lo familiar, pero alguien a seguir en relación a lo futbolístico o un ídolo cuando eras chico, también algún futbolista de acá o del exterior pudo haber sido? No, yo siempre, si tengo que elegir a alguien, tipo elijo a Riquelme. Obviamente para mí, no tengo duda que Messi y Cristiano son los mejores, pero si tengo que siempre mirar, es más, es una boludez, pero yo siempre antes de jugar un partido allá en Entre Ríos, la noche que me acostaba antes del partido me ponía a ver videos de Riquelme y siempre tipo lo miraba a él. Creo que fue Bautico Siubinski quien contó también acá en este ciclo de entrevistas que veía a Ronaldinho muchísimo y que intentaba tirar sus chichas adentro de la cancha. ¿Vos intentaste tirar algún que otro caño? ¿Te gusta adentro de la cancha jugar un poco como Romano o no? Sí, yo lo que pasa es que ahí miraba más tipo a Riquelme, porque yo jugaba allá en Entre Ríos, jugaba de enganche, entonces como Riquelme jugaba de enganche, tipo siempre intentaba eso de la pegada, de tirar un caño y todas estas cosas, pero después ya cuando me vine acá me empecé a jugar en otros lados y tipo empecé a mirar a otros jugadores, pero Riquelme siempre arriba. Impecable. Y sí, el ídolo de muchos, Juan Román Riquelme, de a poquito. Claro. Vamos llegando al final de esta entrevista. Obviamente le agradecemos también a los chicos, Tomás Romero por parte de Gimnasia, Leonardo Herlein por parte de Estudiantes. Quedan dos temas también interesantes. Manu, te doy el pie para empezar a charlar y también debatir sobre el primero de estos últimos dos temas, estas últimas dos secciones de este nuevo Inferiores Platense desde casa. Sí, totalmente, como decís, Chasque. Bueno, son temas que están en agenda, que en los últimos años se han hablado mucho, y bienvenido sea, porque aportan al crecimiento del primer tema y también a reflexionar sobre el segundo. Pero bueno, este primer tema es sobre el fútbol femenino, que, como decía, tuvo mucho crecimiento con la, si se quiere, profesionalización. Yo creo que es más una semi-profesionalización, porque hay un límite de contratos, porque no hay una estructura juvenil e infantil como sí lo hay en el masculino. Pero bueno, esos son opiniones que ya nos dirán ustedes qué piensan. Y quiero consultarles, ¿tienen relación con el fútbol femenino de sus clubes? La verdad que no lo fui a ver nunca, pero lo sigo por Twitter. Ahora en Twitter te enterás de todo. Y, sí. Y siempre que juegan me voy a fijar cuántos salieron o cómo van. Y en ese sentido sí tengo contacto porque la sigo vía Twitter, digamos. Y como decías, que me parece perfecto que sea profesional o semiprofesional y que se vaya haciendo de a poquito profesional. Bien, Leo, vos en tu caso tenés relación con el fútbol femenino, o bueno, en tu paso por San Lorenzo, acá en Estudiantes mismo, allá en Concepción, no sé cómo sea todo allá. Acá en Estudiante no recuerdo de haberla, tipo he visto fotos que suben en Twitter, en Instagram, pero no lo he visto. Pero en San Lorenzo, por ejemplo, me acuerdo que una vez tipo hicimos un amistoso con las chicas de San Lorenzo y tipo las veía más frecuentemente entrenando y todo eso. Pero yo estoy de acuerdo totalmente en que pueden ser profesionales y nada más. Bien. ¿Y creen que se puede hacer algo para visibilizar un poco más el fútbol femenino? Por ejemplo, Mascherano esta semana, en estos días, creo que fue hoy, estuvo en la AFA. Hace unos días había participado de un Zoom con las chicas también del fútbol femenino de la selección nacional. En el caso de Gimnasia se han dado en otras categorías partidos mixtos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué se podría hacer? Yo creo que Gimnasia en ese sentido se maneja muy bien. Lo que es el fútbol femenino está muy presente en las redes sociales y en el hincha. Yo creo que de a poco va a ir creciendo el público y que en cualquier momento el bosque va a estar lleno cuando jueguen ella. Muy bien. En tu caso, Leo, ¿qué pensás? ¿Cómo no te escuché bien cuando dijiste ¿Qué se podría hacer para darle más visibilidad al fútbol femenino?
alguna práctica mixta, algún partido preliminar antes de la primera. Sí, estoy de acuerdo con que está avanzando mucho el tipo del fútbol femenino. Podría ser una gran idea eso que sí, que jueguen preliminar, tipo reserva, ponele, que jueguen antes del partido de primera o que lo televisen mucho más, pero está avanzando mucho. Son temas de sustancia y acá en Inferiores Platenses le damos la importancia que se merece y por eso introduzco el último tema de la noche, obviamente agradeciéndole a los chicos, a toda la gente que sigue prendida ahí en el canal de Twitch. Son las 23 y hay mucha gente, ustedes dos siguen de pie teniendo en cuenta que mañana entrenan, pero como les decía, solemos invitar justamente a los entrevistados a reflexionar, a pensar. Obviamente el fútbol está atravesado por lo social. Recién hablamos de cuestiones de género. Tommy, en tu caso, en gimnasia, ¿suelen tener charlas de índole social o de índole también tratando temas de género o haciendo cursos, haciendo talleres? ¿Se suele tratar eso en el plantel o no? Hemos tenido, el año pasado, hubo charlas de todo. Cada tanto venían a hacer una charla para todos los juveniles y reservas. Ahora, bueno, este año no se pudo hacer mucho, pero yo creo que ni bien se pueda, esto va a ir avanzando y se va a hacer más constante la entrevista o las charlas para todos los juveniles. Leo, ¿en tu caso? ¿Cómo? En tu caso, digo, lo que estábamos hablando con Tommy, en estudiantes se hablan de ciertos temas sociales, también de género, como te digo, tenemos en cuenta que se han hecho varios talleres también, no sé si vos has participado, pero categorías de juveniles sí lo han hecho, al menos en estudiantes. Sí, sí, obvio, van a dar un montón de charlas, tratan de las charlas esas, hablar de eso y cuando hay un psicólogo en el club que vos podés hablar y siempre trata de hablarte de esas cosas también, así que... Perfecto. Y de estos dos temas, ¿qué les interesa, qué les gusta y qué les preocupa, tanto de lo social como de género? Y como interesarme, me interesa mucho, es algo que yo creo que no pasa por interesarte o no, si es algo que lo tenés que tener ya incorporado. Es algo que tiene que haber mucho, como dijiste vos, que tiene que haber charlas y capacitación para la gente, para los jóvenes, para los chicos, más que nada, no para nada más los futbolistas, sino para todo el mundo, todo el país. Y nada, eso. Tiene que haber, no sé cómo explicarte, una bajada de línea, digamos, de todos para que la gente crezca ya con eso incorporado. Perfecto, una concientización sería. Eso, esa es la palabra, no me salía. En tu caso, Leo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te interesa, qué te gusta o qué te preocupa de estos dos temas? No, la verdad que interesa porque siempre es bueno que vayan a dar charlas y te motiven a pensar de que lo mismo que ellos o que entre y reflexione sobre esas cosas. Yo creo que va a ir creciendo cada vez más. Perfecto, muy bien. Y hablando no solo del fútbol, como íbamos hablando, la parte social del fútbol, de lo que envuelve a todo lo que es el mundo del fútbol, ¿qué criticarían de todo ese armado social? Y si hay una crítica para mí acá en el fútbol argentino es que no puede ser que por ahí tu equipo pierda, vos siendo jugador ese fin de semana no puedas ir a un restaurante tranquilo porque tenés miedo a que te insulten o que te miren mal o que te griten algo. Yo creo que el jugador de fútbol tiene que estar más relajado en ese sentido. Esto no es de vida o muerte. En Europa me parece que es más,
es mucho más tranquilo que acá, porque no, hay mucha gente que le exige mucho al jugador, le exige de más y bueno, hace que cuando perdés vos te tengas que refugiar en tu casa o no puedas hacer algo porque por miedo a que pase algo. Perfecto. Vos, Leo, en tu caso, ¿qué crítica le harías al mundo del fútbol? Yo diría eso también, que tipo, no es todo vida o muerte, si ganás estamos todos contentos y si perdés son todos malos. Uno siempre como jugador trata de dar lo mejor y a veces las cosas no acompañan, pero no todo es ganar o perder nada más. Siempre hay que mirar un poquito más para adentro. Antes de hacer la última pregunta, tengo que pasar un mensaje acá que no sé de quién es, porque el usuario es un número de teléfono, pero por los apodos que veo, probablemente a quien saluden va a saber quién es, porque dice, ¿le podés saludar, por favor? Que me estaba pidiendo. Saludos a Mima, Male, Gus, Tami y Cho. Nada. ¿Ninguno de los dos? No, Manu. Cambié el orden porque suponía que podía llegar a ser algo así. Ah, sí, yo también me he dado cuenta, pero... Yo estaba en mi cabeza pensando las sílabas a ver si... Sí, claro, lo cambié. Porque es... Bueno, lo digo, puede pasar. Encima no dan la cara porque ponen de usuario un número y el chat que me escribió, amigo, caíste. Pero bueno. Puede pasar. Sí. Y les quiero hacer la última pregunta, siguiendo por esta línea reflexiva, a pesar de estas risas que siempre son lindas. ¿Qué sería para ustedes que mejore el fútbol? ¿El fútbol en general o el fútbol argentino? Lo que se te ocurra, puede ser el fútbol argentino, puede ser lo que hablamos en cuanto a lo social, puede ser en cuanto a lo deportivo, puede ser amplio, lo que se te venga a la cabeza, sin necesariamente que seas condicionado por tu respuesta anterior, lo que vos pienses. Bueno, yo creo que el fútbol puede imitar a otros deportes sin perder la pasión, porque el fútbol es un deporte con mucha pasión, que te transmite muchas cosas. Sin perder eso, que haya un público que tenga más respeto, que existe la frase que acá en Argentina que se dice... No tires el papel, no estás en la cancha. O no grites que no estás en la cancha. Y yo creo que la cancha no es un lugar para desquitarte o para sacarte, no sé, el mal humor, la bronca que tenés acumulada de la semana puteando a un jugador. Creo que es cierto, es como hay muchas cosas como permitidas en la cancha que después en la sociedad no se replican, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ser un público, como te dije, sin perder la pasión que hace tan lindo esto, un público más moderado, que respete al jugador, que sea más un espectáculo, digamos, como es en Europa o por ahí como es en otros deportes. Impecable, me gusta. Leo... También sin necesariamente estar condicionado por la respuesta de Tommy, ¿qué reflexión podés hacer si te pregunto qué sería para vos que mejore el fútbol? Y yo diría que habría que, como respaldándome con la respuesta que di anteriormente, que no todo sea vida o muerte, que se trate de disfrutar más, que uno vaya relajado, que pueda ver un partido tranquilo, sin perder la pasión, obviamente, gritando un gol o cuando salga algo mal... diciendo algo, pero no que todo sea vida o muerte o criticar algo, sino que se disfrute más. Impecable. Ya dándole cierre a esta parte reflexiva y tal vez medio colgado,
pero ustedes han tenido oportunidades de entrenar con el plantel superior, calculo que más de una vez, no sé, Leo, si has tenido también la posibilidad, pero quería que nos comenten tal vez alguna enseñanza que les haya quedado, algún momento que rememoren hoy en día estando en la entrevista de Inferiores Platenses. Bueno, yo te voy a contar una enseñanza que tuve, que nosotros me acuerdo que éramos quinta división, me parece, y habíamos ido a hacer fútbol contra primera. O sea, no era fútbol, era una especie de fútbol, era salidas y te dejaban un rato. Y sí. Porque creo que nos hicieron formar como formaría el próximo rival de Gimnasia. Y bueno, nosotros éramos todos pibes, éramos quinta división. Y bueno, empezó las primeras jugadas, había una diferencia amplia de ellos, obviamente. En cuanto el orden, digamos, el orden y la tranquilidad con pelota, todo. Y me acuerdo que Facu Oreja creo que estaba expulsado, entonces lo metieron a jugar con nosotros, o sea, de cuatro. Sí. Y solo con ese cambio, con estar él ahí ordenando atrás y diciendo las cosas bien y nada, eso, ordenando, nosotros le jugamos de igual, hasta hemos hecho goles y nada, como cambiamos muy, muy, o sea, cambiamos todo nada más por un jugador que encima... Facu juega de cuatro, no es un 10 que se hacía cargo de la pelota, pero él con decir las cosas, con ordenarte y todo nos hizo hacer goles y creo que hasta le ganamos ese después cuando llegó él, que es una cosa increíble. La experiencia, la jerarquía que aportó nos hizo jugar así. En 50 minutos es el cumpleaños número 60 de Diego Armando Maradona. Vos ya estás ahí en el plantel, ¿tuviste alguna experiencia con él? Imagino que sí, ¿alguna charla, algún consejo también? ¿O no has tenido la chance todavía? No, porque ahora, bueno, desde que volvimos nosotros estamos yendo seguido, fui varias veces a primera, pero él no está viniendo a entrenar por protocolo, se está cuidando. Pero nosotros hicimos fútbol una vez, reserva primera, y ahí lo vi. Nosotros jugábamos y él era el árbitro. Lo tenía, encima estaba en la mitad de cancha, lo tenía un metro. Era increíble. Lo tenía en todas las jugadas ahí al lado. ¿Te puso alguna amarilla? No. Pero... me acuerdo que un amigo nuestro quiso hacer un cambio de frente y sin querer le pegó. Ah, sí, contó. ¿Quién fue? ¿Estanislao Jara? Sí, el mudo. Estanislao Jara, que lo sentó. Sí, no. Y todo, se hizo un silencio. Se hizo un silencio. Pobre mudo, se quería morir. Justo me dice, mirá qué grande el bosque. Claro, totalmente. Y vos, Leo, en tu caso, asentías con la cabeza cuando te preguntaba si tuviste la posibilidad de entrar con primero. Imagino algo que años atrás ni se te hubiese cruzado por la cabeza. ¿Cómo fueron esas experiencias? Nada. Inimaginable. Imaginate, no sé, gritar el gol de Marco Rojo en el Mundial contra Nigeria. Y ir a, porque con cuarto íbamos bastante a hacer fútbol con primera cuando estaba mi hijo. Tipo, siempre íbamos. Y en eso que llega Marcos Rojo, tipo, yo jugaba de un lado y no me lo iba a cruzar nunca. Entonces, en un corne, digo, esta es la mía, voy y lo marco. Y agarré y lo marqué yo. Y bueno, teníamos que marcarlo. Y en una, tipo, tira el primer corne y lo marqué medio tibio así. Y lo vuelven a repetir al corner y en esa sí lo agarré fuerte así. Se enojó, obviamente, me sacó así, pero tipo, no perdí la oportunidad y lo agarré y lo abracé así. Si tengo algo que decir, tipo. Como si fuese aquel gol. Claro, como si no lo abrazó Messi. Claro, no me animé a pedirle una foto porque no me animé, pero sí lo abracé fuerte.
Buen momento, entonces. Leo también, muy buen momento el de Tommy. Ya tendrás seguramente, Tommy, la posibilidad de charlar alguna palabra con el 10 o de sacarte una foto. Tommy, última pregunta. ¿La pasaste bien en esta entrevista? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, estoy mal de wifi. Ahora sí me parece que sí. Ahí está. ¿La pasaste bien en esta noche con inferiores? Sí, muy bien. No sé si, va, a mí me hicieron sentir muy cómodo, supongo que a Leo también. Fueron preguntas muy buenas y me hicieron acordarme de cuando jugaba en LIF y LIFIPAC y me gustó. Mañana juega la primera. ¿Ustedes están convocados para entrenar o día libre? No, entrenamos nosotros a la mañana. Impecable. Entonces, ¿querés mandar algún saludo a toda la gente que estuvo prendida, familiares, amigos, alguien? Sí, les mando un saludo a toda la gente que nos acompañó y gracias, nada más. Gracias a vos y nos alegra mucho que la hayas pasado bien. Leo, en tu caso, ¿un buen rato pudiste pasar esta noche? Sí, como dijo Tommy, la verdad que me hicieron sentir muy cómodo, es bueno reírse un rato, así que la pasé muy bien. Mañana entrenan, ya le dijiste a Franco Rodríguez que te estaba mandando un mensaje que lo ibas a ver en el country. ¿Querés mandar un saludo a alguien antes de irte a dormir? Sí, a toda la gente, gracias. Un saludo en especial a mi mamá, que siempre están todas, a mi hermano y a mi amigo y a mi novia también. Impecable. Tommy, Leo, mil gracias por la buena onda, de verdad. Gracias por el tiempo y por bancarla hasta tan tarde. Nico, Manu, el placer de siempre. Ahí pasa entonces la entrevista con Tomás Romero, con Leo Herlein. Seguramente ya nos veremos en el country, en Estancia Chica, en el estudio inferior de Platense.